Mirá, sos argentino y te tienen desconfianza. ¿Quieren saber quién sos, cómo caminás, cómo respondés? Está bien, los argentinos tendemos a sentirnos distintos, muy mezcla europea. Y somos muy desorientados, realmente, somos muy desorientados. En líneas generales carecemos de la autocrítica. Y creo que no nos respondemos a una pregunta básica, ¿no? O sea, ¿quiénes somos y qué podemos hacer? Pero nosotros, cada uno, ¿no? Siempre se echa la culpa afuera, ¿no? Permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y culmina un día difícil. Hemos cumplido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas que están disparando ahora. Crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio. La Policía Federal está agarrando de los pelos al señor, este caso, un manifestante. Pelotudo, se lo digo a todo el mundo, de que somos los mejores y defender lo argentino sobre... Ah, sí, acá tienen... pero ya no... Yo no estoy en esa posición. Me parece que... lo único que trato es una integración, o sea, para... sobre todo para Madrid, mucho más que para el resto de España, no entienden esta inmigración de ecuatorianos, colombianos, peruanos, argentinos, qué sé yo. Se ven como invadidos. Nosotros nacimos de repente con tipos. Estaba el gallego, sí, de la masa, el italiano con la verdulería, el turco que vendía. Entonces, lo que quisiera es por ahí que entiendan eso, nada más. Después no quiero imponer nada. Al lugar que fueres, haz lo que viene, dice el dicho o el refrán. No, vivir, nada más. Acá puedo vivir mejor. Vivir mejor no tiene que ver, vuelvo a repetir, con lo económico. Vivir mejor de otro punto de vista. Yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Lo que pasa es que me quedó la llave en el picaporte. Y necesitaría algo, un alma gemela. Y dice, bueno, tenemos diferentes precios, 500, 600. Dice, no puedo pagar tanto. Una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días. Que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Las nuevas oleadas de gente joven. Yo estuve hace poco tiempo en Buenos Aires y el 99,9% de los argentinos se quería ir de Argentina. Todos mis amigos querían venirse para Argentina. Y esto es muy triste realmente, es muy doloroso. Porque la gente se va cuando no puede ser, cuando no lo dejan ser. Entonces, es por eso mismo que yo me quedé en Italia, porque me dejaron ser, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo que Dios quiere. Así que la liturgia no será nunca más una reunión social, será trabajo duro. Y el pecado no volverá a perdonarse a voluntad. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país. Señor, ¿usted pertenece a alguna agrupación? ¿Es un ciudadano común? Yo pertenezco a mi agrupación. ¿A qué agrupación pertenece? La mía, la de mi casa. Elegí un poco, como mucha gente, esta opción de vida que es el autoexilio en el país. Hay que decirlo con todas las letras, te echa, el país te echa, porque no te puedes desarrollar personalmente, ni profesionalmente, ni en ningún sentido. Entonces, como yo no soy más papista que el Papa, hay mucha gente que dice, yo no voy a abandonar el país nunca. Pues mal. Yo no siento eso, yo siento que tengo una vida sola y que la tengo que vivir y que tratar de ser feliz por mí, por mi hijo, por mi familia. Y si no puedo estar en mi país con mi gente, con mis amigos y todo, pues aquí estoy. Por eso estoy en Barcelona. Los extraño mucho, extraño muchísimo, pero no puedo vivir en la Argentina como no pueden vivir mucha gente.
Durante el discurso de apertura del año escolar, en el que evitó pronunciarse sobre los conflictos docentes y defendió la enseñanza pública, anunció que la Argentina podría contar con plataformas de lanzamiento de vuelos espaciales. Hace pocas horas, yo recibí a una empresa multinacional que está operando en la República Argentina. Está constituyendo una sociedad con otras empresas de afuera y de Argentina. ¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales, con todas las seguridades habidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿El tío dónde está, el tío Gonzalo? A vos. ¿Se fue en el avión a España? A Pada. Muy bien. Dos. Uno, dos y... Tres. Hola. Hola. Uno, dos, tres, cuatro.